Y bueno, la primera noticia, GG, es que Tom Holland y Zendaya ya están confirmados para protagonizar Spider-Man 4 en el universo cinematográfico de Marvel. Y pues el periodista Jeff Snyder reveló esta noticia, sugiriendo que el rodaje comenzará pronto, lo cual pospondrá la producción de Euphoria. No sé si esto sea tan seguro, porque pues hay contratos. No creo que diga Zendaya, ahí los dejo Euphoria porque tengo que ir a grabar para Marvel, que me da más billuyo. Quién sabe. Igual y esta Zendaya es productora de Euphoria y puede decir, bueno, vamos a pararle aquí mientras voy a ganar dinero, no lo sé. Y puede ser, el rumor está en que Justin Lin, que es el director, bueno, sería el director escogido por Marvel y Sony para la secuela. Recordemos que Justin Lin ha hecho películas como Fast and the Furious o Fast and Furious y otro blockbuster que ahorita no me acuerdo, pero que también fue muy hablado. Además, se especula el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a la película. ¿Qué opinas? Pues ahí no sé cómo le vayan a hacer para que regresen ellos. Es que los comentarios están curiosos. No sé, porque siento que con anterior ya fue como que el cierre, ¿no? Para que estén ellos, no sé cómo lo harían aquí, o fue porque les generó mucho dinero que otra, ¿no? Pero ahí no, 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 a menos que no sea una aparición así veloz, o es que no entiendo, porque siento que con anterior que ellos estuvieran ahí ya fue el cierre, entonces estaba bien. Pues estaría interesante, la verdad, pero no me dan muchas ganas de ver a ti. Y lo de Zendaya, pues yo creo que pues ya tendrá que ver ella con su agenda, ¿no? Pues si ya está firmado, pues ya que. Sí, bueno, sí, eso ya lo verá, pero pues ese rumor de que ya sería en poco empezando la producción. Recordemos que todavía el año pasado las noticias decían que Tom Holland ya no quería regresar a un Spider-Man 4. No sé qué tan bueno sea que un actor que ya no quiere estar dentro de la franquicia vaya a estar. Espero, digo, creo que Tom Holland es profesional, pero también su salida no solamente de Marvel, bueno, que quería salirse de Marvel, sino también ya no lo hemos visto últimamente en alguna producción, es porque ya se había cansado, ya estaba cansado de actuar, o sea, de las grandes producciones, y sí le dolió mucho la crítica de su serie para Apple TV. Que no le he visto, que sí dicen que está mala y que le dolió tanto, y bueno, y su problema de alcoholismo que venía cargando, ¿no? O sea, que él siente que se asentó y que prefirió retirarse un rato para estabilizarse emocionalmente. Entonces, bien, pues bien, bueno, probablemente, y espero que ya se encuentre mejor para tomar esa nueva película y no nada más sea por el dinero. Con respecto a el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, no sé y no soy tan seguro de que el tiro vuelva a funcionar. O sea, ya funcionó una vez en la película 3, y sí, a muchos fans, principalmente a los fans que les gusta todavía este tipo de cameos, más allá de las historias, ya lo platicamos aquí largo y tendido sobre la película 3, que en general no nos gustó la historia. No es bueno, yo no la considero así que sea un desastre, es mucho mejor, digamos, Madame Web u otras, o hasta la última de Frozen Empire, pero para los fans de Spider-Man que somos, no nos gusta conformarnos con una trama tan, tan básica y que esté cargada con los cameos de dos Spider-Man anteriores. Entonces, no sé si vaya a seguir funcionando, pero al parecer Sony dijo, eso es lo que pegó, vamos a volverlo a hacer. Pues sí. Y bueno, aquí para responder a Mayra González, que está aquí acompañando con nosotros, que si la primera es que si juego Free Fire, no juego Free Fire. Ya lo he dicho varias veces, yo soy de la old school y no me gusta jugar juegos comunitarios, o sea, juegos en línea. Prefiero jugar juegos así de un single player. Y bueno, decir, bueno, Marvel Snap es en línea, pues sí, pero es con una persona con la cual no me tengo que estar comunicando, simplemente es un juego de cartas. Hay algunos emojis por ahí que luego se usan. Yo sí he de aceptar que uso mucho el emoji de esta Miss Marvel, que es dedito arriba principalmente, y no tanto, o sea, lo uso cuando me retan, o sea, cuando me apuestan y pierden, lo cual es básicamente 2 o de 5 veces o 2 de 6 veces. O sea, es más probable que si me retan vayan a perder que si me retan vayan a ganar. Entonces, por eso les más así de ándale, campeón, síguele apostando. Pues yo tampoco juego Free Fire, solo Fortnite, ni modo. Y pues sí, es una generación todavía más de juegos en línea. Y pues seguimos con esta noticia que se le preguntó a Sam Raimi sobre los rumores de un Spider-Man 4. Y bueno, él dice que no tiene nada, no, o sea, que nadie le ha comunicado nada, que si se va a hacer, no le han dicho a él. Y en sus palabras dice, aún no he oído hablar de eso, lo leí, pero en realidad no estoy trabajando en ello todavía. Quiero decir, Marvel Columbia tienen tanto éxito con su actual Spider-Man y la canción ahí, y no sé si volverán a decirme, también podríamos contar esa historia, no estoy seguro. Eso es son las palabras de Sam Raimi, al cual él dice que no le han dicho nada y que si se está haciendo como los rumores dicen, que él no está involucrado en una cuarta de Tobey Maguire, lo cual lo dudaría, ¿no? O sea, él hizo la 1 y la 3, esperaría que lo llamaran para la 4, especialmente Pues cuando sí. tiene buenas relaciones, después de haber filmado la de
Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, me parece que se llama. Pues sí. No, pues sí, la verdad opino lo mismo. Se me hizo súper curioso porque no. Me hubiera gustado que sí. Ay, ojalá sí se haga, pero como dice, pues él dice, no, pues a mí no me han dicho nada. Entonces, si la hacen con alguien más, no me daría tanta fe, la verdad. Ni modo. Pues sí, entonces no sé si me gustaría, creo que sería hasta relativamente un éxito en taquilla, de nuevo por la nostalgia, ver otra vez a Tobey Maguire en su película, también estar rumorando una tercera de Andrew Garfield, podría funcionar, más que nada que ya estamos en un multiverso de Marvel, así como se pueden hacer las películas que se quieran, no creo que Marvel, por mucho que haya abierto el grifo para el multiverso, no creo que lo quieran explotar, o sea, no sé si sepan, no sé si tengan buenos guionistas para poder explotarlo, pero no los veo con las ganas de realmente querer explotar un multiverso más allá de el mismo personaje con diferente ropa, como lo hemos visto con el Doctor Strange, pero podría pasar después de lo que pase con Deadpool 3, podría pasar. Eso sí, es verdad. Pero eso sí, se necesita buenos guionistas que sepan conceptualizar diferentes universos, no nada más es ahí al fregadazo, principalmente si los quieren unir. Pues sí. Bueno, seguimos con, pues se viene un juego, hablando de juegos en línea, juegos que están, y es que NetEasy y Marvel pues van a lanzar Marvel Rivals, que este juego es de superhéroes, va a ser una alfa cerrada, así que pues solamente algunas personas van a poder ingresar a esta alfa, y pues para participar deben completar un formulario en línea y pues esperar a que sean seleccionados. Entre algunas preguntas es qué tipo de juegos juegas, cosas por el estilo, entonces pues ustedes sabrán. Suena interesante, pero de nuevo no soy mucho de jugar juegos en línea, no sé, no recuerdo, creo que va a ser parecido a Overwatch, no he jugado nunca Overwatch, no tengo idea. ¿Quién sabe? Y bueno, pasemos, y sí, Mayra, te estamos poniendo atención, no estamos en la escuela, pregunta lo que gustes. Sí, para que no me lo mandes y ahí ya lo vemos. Y bueno, creo que nos pusiste la pregunta de que cómo nos llamamos, bueno, nuestros seudónimos son Gigi y Yaisa. Bueno, seguimos con esa noticia que se dio de que John Bernthal, que es el actor que interpreta a Frank Castle, subió, bueno, él no, uno de sus compañeros de la grabación de Daredevil War Again, subió esta foto en la cual se puede ver que está golpeado, evidentemente es maquillaje, pero pues se viene esta parte de que va a regresar, que ya se había dado esta noticia junto con Karen Page y Foggy Nelson, y pues el mismo Bernthal dijo, y cito, también sé que es absolutamente esencial que si lo hacemos, lo hagamos bien y tengamos una integridad sagrada, o sea, una integridad real con el material original y con lo que está en el origen. Y es que el rumor de todo esto es que él decidió no, o sea, aceptar el papel hasta que, porque se supone que leyó el guión y dijo, no, este guión no me convence y no voy a ser a Punisher a menos que cambien algunas cosas. Entonces ese es lo que él dice. No sé si vaya a ser, si eso sea realmente cierto. No lo creo tanto. O sea, sí es querido, sí la gente le gustaría ver regresar con el Punisher, pero no creo que tenga tanto poder para decir no acepto si no cambian las cosas. Creo que pues ya que el otro rumor también ya muy antiguo es que Kevin Feige vio lo que habían hecho y dijo no quiero que lo quiten y vuelvan a filmar, lo cual también se me hace una tontería porque entonces Kevin Feige no estaba al tanto de la producción, o sea fue como les dejo que hagan y ya reviso y no me gustó, cuando se supone que el productor tiene que estar ahí o al menos algunos de sus representantes que le esté pasando minutas diciéndole cómo van y no de repente cuando ya vio el producto diga no me gustó, o sea eso no se me hace muy profesional si realmente fue así. Suena muy bonito, suena muy yo aquí mis charrones truenan y dije eso está muy feo y no quiero que sea así y borren todo porque yo soy el jefe, pero se me hace poco profesional. Se supondría que tendría que seguir el desarrollo de la producción. Sí, si no debe de haber había una cláusula, ¿no? Como que tiene que pagar o compensación, ¿no? Yo creo. Pues sí, no tengo idea. Entonces sí estuvo raro. Sí. Seguimos con Asajj Ventress. Soy muy fan de Asajj Ventress, ya lo he dicho varias veces, casi cada vez que hablamos de Star Wars. Me gusta mucho este personaje, me gusta mucho los personajes tipo Asajj Ventress o Harley Quinn, que son unas villanas, pero que terminan reformándose y trabajar para el bien sin ser totalmente buenas. Todavía tienen esta parte como oscura, como antiheroínas, heroínas, y pues regresa. Aquí es el problema. Bueno, ni tan problema. Se supone que en un libro que ahorita no
recuerdo cómo se llama, muere. Pero yo siempre lo he dicho aquí, cuando hablamos de Star Wars, son lo que pasa en los cómics es canon, pero libro gana cómic, o a veces al revés, depende cómo lo quieran ver. Pero producción audiovisual gana a libro y a cómic. Sí. Y no importa si hasta el día de ayer era canon ese libro, si en la audiovisual dicen que ya no es canon, ya no es canon. Pasó con la historia de Kanan, Rayus, bueno, de el Kanan, sí. Ajá, pasó con él en los cómics, su historia era diferente, la cambiaron en Rebels, y pues ni modo, así lo vamos a, así es, y punto. O sea, audiovisual gana. Creo que tienen la intención de decir cómo es que regresó de la muerte, pero creo que sería demasiado, bueno, sí sería rebuscado, sí, no, poco necesario, más allá de darle reconocimiento o de reconocer el trabajo del autor del libro, que decir, bueno, pues te pagamos y no queremos que sea Legends de un día para otro y vamos a ver cómo le hacemos para que tu libro siga siendo canon. Es la única posibilidad que se me ocurre, porque tienen una buena relación de trabajo con el autor del libro. De ahí en fuera no veo por qué querrían hacer tan complejo cuando poca gente ha leído ese libro. Sí, tienes razón. No, pues, como dices, al final de cuentas, audiovisual gana. Entonces, si algo que decidan hacer, ya veremos qué. Pues aquí sí vemos anime. De hecho, los miércoles platicamos de anime, si te pasas, para ver en directo. Sí, no todos los miércoles, un miércoles y un miércoles no, pero el próximo miércoles nos toca. Entonces, bueno, regresando a la noticia, yo soy muy feliz de que regrese a Ash Ventress. Es uno de mis personajes favoritos de The Clone Wars, y principalmente sale un poco en Rebels, principalmente en Clone Wars, y pues feliz de que regrese. Aunque eso sí, me gusta más el diseño de los cómics, que es como más humana, que es como más serpentosa, más como Voldemort, pero con nariz, no sé. Bueno, eso no es un gusto de diseño. Y bueno, ahí acaba de compartir las encuestas para la votación de los mejores animes de invierno 2024. Una vez, para que si quieres responderla. Una, ya dejando Marvel y Disney, en este caso Star Wars, pasamos a DC. Y bueno, James Gunn estuvo estuvo contestando algunas cosas en la plataforma que se llama Threads, que es esta plataforma que se parece mucho a anteriormente Twitter, por eso me gusta decir ex Twitter, doble sentido. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que le preguntaron es que si Boyd Holbrook iba a interpretar a Two Faces en la nueva película de The Batman, y él solamente contestó falso. Luego le dijeron que pues que él no tenía nada que decir de ahí. Ajá. O sea, porque eso, y él contestó, bueno, todas las películas de DC son de DC Studios y yo soy uno de los jefes, así que todo pasa por mi escritorio. Entonces él dice que es falso. Interesante cómo se puso. Soy uno de los jefes, así que me entero, ¿no? Ajá. En otra de las publicaciones, el director pues arrojó nueva luz sobre Superman y su desarrollo, y dice, no daremos, bueno, de los guiones y las nuevas películas del universo DCU, y dice que no daremos luz verde a una película hasta que tengamos un guión terminado como el con el que estemos satisfechos, y en general no daremos luz verde a una película hasta que el guión esté terminado. Es por eso que algunos proyectos avanzan más rápido de lo previsto y otros más lentamente. Siempre será la calidad lo primero, pase lo que pase. Pues me da más expectativas, la verdad. A lo mejor lo dice por cómo trabajaban en Disney, ¿no? Ves que dicen que hasta se hacían cambios y todo después, ¿no? Entonces a lo mejor él aquí dice, no, yo ya aprendí de eso no va a pasar, ¿no? O porque... Ajá, primero guión que nos tenga satisfechos. Exacto, aplausos. Sí. Primero calidad, no sacar al fregadazo películas porque tenemos que sacar un calendario. Primero calidad. Entonces, qué buena respuesta de James Gunn. Y pues más tarde confirmaría que guiones para algo más que Superman y Peacemaker temporada 2. O sea, que le preguntaron que si ya tenía algunos guiones aparte de esos, y dijo que sí. Le preguntaron que si eran Creature Commandos y Supergirl of Tomorrow, y él dijo que no. O sea, sé que aparte de los ya confirmados, que es Superman, que es Creature Commandos, que es Peacemaker y que es Supergirl, Girl of Tomorrow o Woman of Tomorrow, hay otro por ahí. No sé si está refiriendo al de Batman and So On, no me acuerdo cómo se llame, que podría ser, porque sabemos que esa ya básicamente ya va a empezar en poco tiempo. Ajá. Y pues a ver qué viene. Sí, podría ser, ¿eh? Entonces supongo que todavía no se acopla, ¿no? También debe de agarrar bien a quien así le gusta que escriban, y tal vez ya de ahí ir haciendo bien su equipo, ya dice, ya, con esto ya
podemos avanzar más rápido, ¿no? Porque, pero bueno, si va la calidad primero, no hay que. Pues sí, pasemos al siguiente, que es The Batman es absuelta de acusaciones. Y es que lo que pasa es que un Christopher Wozniak, que no lo conozco, pero parece que era escritor allá de los 80, 90, no tengo idea, un escritor de cómics, demandó a The Batman porque, según él, la historia que vemos en la película es un pitch que había hecho de un cómic para The Batman, lo cual fue refutado. O sea, el juez dijo, aquí no hubo delito, y por el contrario le lanzó la piedra al mismo Wozniak porque le dijo que lo que había hecho él era usar personajes protegidos. Ajá. y sin el consentimiento de DC. No se dice si realmente tenía la razón, si realmente usaron su pitch, pero si fue así, al menos el juez dice que pues es su problema, porque él, para empezar, no tuvo que haber hecho ese trabajo porque no pidió permiso para usar los personajes. ¡Wow! ¡Qué polémico! Polémico. No es eso lo que dijo el juez, o sea, no lo dijo. Pero o sea, está lo que sí, bueno. Es lo que podríamos implicar. Interesante. Noticias polémicas. No estaba enterada de eso. ¡Qué curioso! Uh-huh. Entonces es absuelto Batman y, según el juez, no hubo plagio, y Wozniak espera apelar la decisión. No creo que vaya a pasar. Recordemos que el entretenimiento tiene mucho lobby. Escritores que sí les pagaron, que sí tienen contrato de cómics, se las han visto negras para que les den, sí, por el trabajo. Imagínate, alguien que no tiene un contrato. Está como complicado todo ese asunto, ¿no? Ahí, porque es también ir contra algo tan grande, a menos que tengas mucho dinero y mucho tiempo también para estar en todos esos procedimientos, ¿no? Sí, que tengas dinero, que tengas tiempo, que tengas ganas, porque también es desgastante, sí, estar peleando. De nuevo, no es como algunos otros casos en el cual presentan un cómic y que básicamente plagian viñeta por viñeta alguna película, alguna serie. Aquí es lo que él dice, es que yo escribí esa historia en un pitch de Batman para ver si me contrataban, no sé para qué lo escribió, y luego dijo, pues no, o sea, le dice el juez, bueno, pero pues tú usaste material protegido por los derechos de autor y pues nadie te contrató, o sea, nadie te dijo que lo hicieras. Entonces tengan cuidado si van a hacer este tipo de cosas. Yo sé que hay muchos fanfics y todo eso, creo que mientras sean fanfics o historias alternas o cosas por el estilo no va a pasar nada, pero si ya de ahí y quieren demandar porque alguien les gustó su trabajo, no creo que sea tan sencillo, porque pues de nuevo son historias que, o sea, ok, podría decir va, pero a ustedes los demando por usar mi, entonces hasta les puede ir peor, ¿no? No sé, sí, cómo voy a terminar este caso. Entonces, una que sé que a Gigi le va a gustar porque ella es fan del Joker, y pues espera que para el 9 de abril en la CinemaCon, esto según Daniel Richman, que ya hemos hablado de este Insider y de Trailer Track, se estaría proyectando el primer trailer de Folly a Dux. Entonces, pues tú cómo ves, Gigi, ¿crees que sí lo veamos este 9 de abril? Ay, ojalá este mes ya, porque según yo la película, bueno, al menos lo que había leído era que entre septiembre y octubre era que ya tenía que salir, o al menos es cuando va a ser el evento en el que se supone que se va a estrenar, porque va a ser en España, ¿no? Algo así había visto. Entonces yo siento que sí, ya tiene que salir más cosas. También te lo he dicho, ¿no? En otros momentos, cuando por ejemplo pasó lo de que te platiquen de cine, ¿no? Que ponen así como los estrenos de este año, lo más esperado, y como no hay tráiler, no ponen de esta, entonces como que sí ya se necesita, ¿no? Aunque sea un poquito, aunque claro que va a ser un hit. Entonces ojalá sí salga este mes, al menos este mes, ¿no? No sé si ese día, pero al menos este mes. Y bueno, para subir tu hype, las primeras reacciones a una proyección de pruebas son positivas, describiendo la película como sangrienta, caótica y surrealista. Sangrienta. ¿La anterior tú dirías que era sangrienta? Sí, sí tenía su parte de sangre. Esta escena en la cual le dispara el presentador. Murray. Cosa, sí, no se me hace tan sangrienta como para calificarla como sangrienta, si tiene sangre. Entonces no sé si esta vaya a tener más sangre tal vez o qué. Curioso, ¿no? Y las primeras reacciones dicen que Lady Gaga, interpretando a Harley Quinn, es igual a Joaquín Phoenix en actuación, lo cual siento que son palabras fuertes, porque Joaquín Phoenix ya tiene una gran carrera como actor, mientras Lady Gaga, esta sería su segunda película y tercera o cuarta aparición en la pantalla. Entonces, uh-huh, pero tal vez el personaje de ella va a cantar más, ¿no? Entonces tal vez por eso podremos decir, pues sí, expresa mientras canta. Ajá, exacto. Y bueno, igual y tomó muchos cursos intensivos de actuación. Ajá, entonces yo creo que también le ha de haber ayudado a él, ¿no? Porque pues yo creo que sí, como también se mete y todo, ¿no? Entonces no creo que él haya estado así muy conforme si ella no lo hacía bien, ¿no? Entonces tal vez también ahí hubo, ¿no? Como que apoyo, ¿no? Y bueno, se espera que la banda sonora esté inspirada en en musicales clásicos de Liza Minnelli, que no tengo idea quién sea. Ah, sale en la película de Sex and the City, que yo recuerde, ¿eh? Estoy casi segura que de ahí la conozco. También sale cantando como en la boda y algo así. No, Deadpool, no es Sex and the City.
Ya está grande la señora. Ok. Y bueno, recordemos que este canal empezó como un canal de cómics, entonces las raíces aquí están. Y se dio la noticia de que habrá un cómic que se llama Joker the World, que será una antología que seguirá al Joker en sus aventuras globales, con historias creadas por equipos creativos de 13 países. Y pues se espera que capture el tono y la sensibilidad cultural de cada región. Esto es muy parecido a lo que ya vimos de Batman the World, que es un cómic que me gusta, que no creo que todas las historias estén a un nivel parejo. Hay algunas son muy buenas, algunas que no tanto, también dependiendo de gustos, de afinidad culturales. Por ejemplo, me gusta mucho la de estilo manga que aparece, que está en Japón, pero pues a mí me gusta el manga. Pues esperarlo. Se supone que va a aparecer más o menos poco tiempo antes que la película de Joker, Folie à Deux. Entonces, pues vamos a ver. ¿Te interesa leer este cómic, Gigi? Sí, me gustaría. De hecho, varias veces han puesto en el grupo de la sociedad esos que hacen con IA, ¿no? Generadores de imágenes de cómo se vería el Joker en otros países. Está bien gracioso, ¿no? No queda mucho, pero está gracioso verlo, más por los sonidos que les ponen de cada mano. Entonces estaré cool, me intriga, me gustaría verlo, a ver qué tal. Sí lo quisiera leer. Bueno, y Mayra dice que ella sí le gustaría leerlo. Recordemos, bueno, al menos con mi experiencia con Batman The World, es que sí hay algunos donde, como el de japonés, que sí es un Batman al estilo japonés, o sea que está situado en Japón, que es japonés ese Batman, que nos recuerda mucho al Batmanga. Pero hay otras historias, como el chino, que es Bruce Wayne de Estados Unidos, de Ciudad Gótica, que viaja a China. Entonces imagino que va a haber aquí ese tipo, o el mexicano, también es un Bruce Wayne que viene a la Ciudad de México y que tiene una historia muy al estilo de La Llorona. Entonces me imagino que este Joker The World va a tener esas similitudes. Algunas va a ser el Joker de Estados Unidos, de Ciudad Gótica, que va a viajar a diferentes países, y en algunas historias muy probablemente sea el cómo sería el Joker si fuera en ese país. Tan interesante, o también como el Joker llegando a tal país, ¿no? Sí me lo imagino, y aquí yo creo que pondrán algo referente a alguna taquería. Sería curioso verlo. Seguimos con esa noticia que sí se me hace un poco graciosa, perdón para los que sí son fans de Linda Carter, pero pues la señora dice que, y invita a los fans de la película, que si quieren ver Wonder Woman 3, pues la pidan en las redes sociales, que se dejen ver en las redes sociales. Y yo así, ay señora, ni Zack Snyder pudo, o sea, y tiene un buen de Snyder Bros detrás de él, y ni siquiera pudo. O sea, sí estaría, sí soy fan de Gal Gadot como Wonder Woman, si me gustó, principalmente la 1 o la 2 en la que usted salió, señora, realmente no es tan buena, por mucho que me guste ver a Gal Gadot en su armadura de Caballero del Zodiaco, pero también no sea ilusa, por favor. No va a pasar. Digo, la verdad es que de las que más éxito han tenido son las de Wonder Woman, ¿no? Entonces, pero como dices, por jalar a sus fans, la verdad no. ¿Quién serían los de Gal Gadot que la quieren ver otra vez? Pero la verdad no. Como dices, yo también dudo que pase. No, en todo caso sería que ellos hicieron una buena propuesta a James Gunn para que la metiera como una de Elseworlds. El problema y el hándicap que tiene son los Snyder Bros, porque si hacen una Wonder Woman 3, ¿por qué no una Liga de la Justicia 2? ¿Por qué no esta? Y van a estar más y más y más, y pues yo creo que James Gunn no quiere lidiar con eso. Entonces yo veo muy difícil, pero muy difícil, una Wonder Woman 3, y más que no creo que existan tantos fans de, o sea, sí habemos fans de la Amazona, pero tampoco creo que somos muchos. Así es, yo tampoco creo. Y por último, una de cómics, y yo sé que para muchos pues no les importa mucho, pero en los cómics muere Ursa. Apareció en la película de Superman, ahí donde conocemos a Zod. Ahorita estaba en un cómic que se llama Kneel Before Zod, y en su grapa número 3, en su tercer cómic, la acaban de matar. Ella habían conquistado un planeta al cual le habían puesto un nuevo Krypton, y pues había tenido un hijo con Zod. Está buena esa historia, está cruel. Y en este tercer número, pues la terminan matando. Recordemos, en los cómics difícilmente va a estar muerta siempre, ya sea que en esta continuidad por alguna razón o alguna forma la terminen reviviendo, o pues esperarla que regrese para la siguiente crisis en Infinitas y el nuevo reinicio de DC, y pues todo volverá a su status quo. Ya lleva un tiempo Alfred Pennyworth muerto en los cómics de DC, muy probablemente lo regresen para cuando vuelvan a hacer otra crisis universal y un nuevo universo. Pues gracias, Uriel, por echarnos. Y pues curiosa la noticia. Y pues seguimos con, ya terminamos de DC, ya terminamos Marvel y vamos con varias. Y la primera es que luz verde para Winnie the Pooh, Honey and Blood 3. ¿Qué? ¿La tercera? Digo, vi lo que me mandaste, ¿no? Que también estuvo muy hablado, ¿no? De que la segunda, sí, muy alto en calificaciones y todo. Pero para dar luz verde a la tercera, ¿será porque no hemos visto la segunda, que todavía no hay como? Yo al menos no tengo. Bueno, eso de que la habían calificado casi al 100% era porque solamente 6 personas habían hecho una crítica de los primeros que vieron. Entonces, a los se les pareció bien.
también. Ya después de un tiempo en el cual ya se ha estrenado en algunas partes, recordemos, se estrena este 18 de abril aquí en México, ya está en 50% de la crítica especializada, pero lo que sí es sorprendente es que al menos hasta el día de hoy 80% de público general le da su aceptación. O sea, sé que sí hubo un avance de esa desastrosa primera película, que es lo más horrible que he visto en mi vida, que nada más de ver esta imagen me dan ganas de bostezar fuertemente, así un bostezo así que me manda a coma, así que espero porque sí es horrible la primera película, no por nada se llevó los Razzies a peor película, y a menos de que no exista nada interesante en el 18 de abril que ver, podríamos verla, pero muy probablemente nos estaremos esperando a que salga en el streaming. Sí, no, yo no vuelvo a pagar por algo así, digo, a menos que junten firmas los caminantes para que suframos, pero si no, buscamos otra cosa. Sí, esperamos a ver cómo crece el pasto, creo que me da menos aburrimiento ver eso que ver. Pasemos a el siguiente. La siguiente noticia es que se desploma Cazafantasmas Frozen Empire. Su segunda semana cayó, si no mal recuerdo, 65% en la taquilla, lo cual es mucho, pero mucho. La película costó 75 millones y hasta ahorita ha recaudado 108 millones. Bueno, pues al menos no se van en números rojos, ¿no? Mínimo. Pero a lo mejor ya están saladas, ¿no? Las de Ghostbusters. Siento que ya no les ha ido bien a nada que han sacado. No sé si vaya a llegar a los 200 millones, 210 millones que tuvo la pasada, para al menos estar ahí en pares, pero si le va bien va a llegar a 180, más o menos es lo que... Ajá, y eso viéndolo muy alegremente, pero porque ahorita ya han salido más películas, por ejemplo Godzilla, vimos que sí había un buen de gente, o sea, la gente no dijo, vamos a ver Ghostbusters, vamos a ver Godzilla, y van a seguir saliendo más, entonces yo la verdad no creo que... Sería viéndolo con ojos muy amables, que podrían llegar a tal, pero yo ya siento que ya... Sí, ahorita la taquilla yo siento que está con Godzilla y los rezagados que no han visto Kung Fu Panda. Así es, sí. No veo que la gente tenga ganas de ir a ver esta, no. Pues ya ni modo, yo creo que pues será de ver cómo avanza, pero yo ya no sé si por ahorita quieran sacar más cosas de Ghostbusters, yo creo que estaría mejor que se esperen un rato y ver si después ya. A ver, sí. Y eso que en esta trajeron a Beckman, a Bill Murray, que se supone que es uno de los grandes de, no solo de la actuación, de la comedia, sino también de Ghostbusters. Bueno, seguimos con el último regalo de Akira Toriyama, y es que reveló Toyotaro este emotivo gesto en el cual Toriyama le enviaba este tipo de sketches para que Toyotaro los, o sea, repitiera y pues le pusiera más. O sea, el punto es que Toriyama lo único que hacía era este tipo de sketches para que Toyotaro lo... Tipo como storyboard, ¿no? Que no está tan detallado ni nada y ya luego los... Y más o menos lo que vemos en ¿cómo se llama? Backman, donde el escritor hacía sus dibujitos para que el dibujante más o menos supiera qué es lo que él quería, lo que esperaba, ¿no? Lo más interesante de esto es esta parte en el cual vemos a Picoro decir adiós, voltear atrás y decirle adiós a Pan. Entonces esto es lo último, el último que se espera que se publique en el número 103 del manga de Dragon Ball, esta última imagen hecha por Akira Toriyama. Ay, qué bueno, ojalá sí, ahí ya lo dejen y ya. Bueno, no sé la verdad del que querían, ¿no? Si dejárselo a alguien más o que lo continuaran, pero pues... Pues qué bueno. Y dibujado muy bonito, me gusta, lo hubieran dejado con este estilo. Y eso nomás fueron los sketches, o sea, no creo, o sea, sí le puso dibuja mejor que yo haciendo, bueno, pero también era un maestro. Es que está muy bonito porque se entiende bien todo y guarda los rasgos de los personajes, así me he estado viendo el estilo. Entonces, bueno, esto y para finalizar las noticias, una noticia triste, y es que de Chance Perdomo en accidente de motocicleta a los 27 años, y pues ahí lo recordamos como el primo de Sabrina en The Chilling Adventures of Sabrina, y como uno de los protagonistas en Jim B, este spin-off de The Boys. Sí, pues que descanse, que descanse en paz. Es que descanse en paz. Entonces, en motocicleta. Qué fuerte. Bueno, estaba joven, 27 años. Sí, estaba joven. Y pues ya con esto llegamos al final de las noticias, Gigi.